¿cuánto está el galón de corriente acá? Porque acá la gasolina es más barata. El man nos hacía así. Yo dije, ¿será que nos está amenazando aquí? 200 vagones para llevar carbón. Sin casco, sin boy, sin pecheras, en chanclas. Mire para adelante, mire para adelante y no le coma. ¡Uy! Amor, ¿qué pasa? ¿Qué? Pues para hacer chichi es harto. Uy, no, ya, los dos no, Rayo, vaya para allá. Es que Rayo sí tumba la luz, tumba todo. Nos fuimos a La Guajira porque queríamos estrenar las motos, las 450 MT. Jamás en nuestra vida habíamos experimentado la arena. Eso era como la experiencia que más queríamos. Y básicamente pues viajamos de Bogotá a Riohacha en avión. Todas las motos las enviaron por grúa porque teníamos solamente 5 días para poder estar en Guajira. Día 1 en Guajira, ya estamos acá en full calor. Acá está, ya está mi motico, acá está la de Panji. Estas son como las cercas y este es el barrio. Bien, ¿cómo es? Literal, nos cambiamos en un parqueadero para subirnos a las motos. Ya nos cambiamos, nos vamos con boticas de enduro, traje enduro. Les cuento que nos tocó cambiarnos acá, es como una casita en medio del desierto. Todas las casas aquí son así por el estilo. Los cactus son como las cercas y está haciendo un calor del hijo. Vamos. Prácticamente corran porque vamos contra reloj. Teníamos que llegar a Uribia antes de que anocheciera porque nos decían que la carretera era muy peligrosa. El calor está bravísimo, les cuento, bravísimo. Primera encendida de la bebé, este es histórico. Es que rico como suena este motor. Nosotros todos super mega preparados y el man de adelante va en una XTZ 125. Entonces como para que se pillen que la vaina se puede en cualquier motocicleta. Y es increíble como esto parece que no fuera Colombia. Y eso que yo creo que lo que vamos a ver va a ser más denso todavía. Apenas llegué a La Guajira me pareció una tierra como olvidada. Siento que el gobierno ha olvidado mucho La Guajira. Es una Riohacha, es una ciudad como un poco desordenada. Allá nadie usa casco, eso me impresionó. Todos los niños montan en moto. Como que no hay ley, no vi policías, no vi, o sea, muy poco, muy poco. Mucha Toyota de Venezuela, motos de Venezuela, eso también es curioso acá en La Guajira. Ya desde aquí en adelante ya empezamos territorio indígena. Y ya lo que nos estaban recomendando es que nos toca pedirle permiso en todo aspecto a los indígenas, hasta para subirnos un morro, porque pues ellos sepultan sus muertos en sus lotes. Y eso es de falta de respeto si nos ponemos como a andar por donde no hemos pedido permiso. La vida acá no es nada fácil. Acá una de las vainas difíciles es el tema de la gasolina. ¿Qué? ¿Cuánto está el galón de corriente acá? ¿14? 14.100. 14.100, ok. Porque acá la gasolina es más barata. Ok, porque es venezolana. ¿A cuánto estamos de Venezuela? ¿De aquí? Aquí por el monte es más cerca todavía. ¿Pero más o menos a cuánto tiempo en carro, un ejemplo? Una hora, 2 horas llegar a la frontera. 2 horas a la frontera. Y arrancamos por asfalto hacia Uribia. Se siente un poquito amarrada la moto porque está haciendo mucho viento y pues vamos con poco nivel de aire. Sí, manejar con las llantas de taco en asfalto es algo muy feo. Íbamos a 70 kilómetros por hora y sonaba y sonaba como turbulencia la moto, se sentía extraña. Gracias a Dios era una recta, no habían curvas, era solo recto. Siento que si hubieran habido curvas ya la cosa se ponía más complicada. Y en esa carretera pues es como mitad asfalto, mitad arenita, mitad tierra. Se me hizo muy raro que nos encontramos dos motociclistas que nos hacían como así, ¿no? ¿No te diste cuenta? El man nos hacía así y yo... Y nadie le paró bolas. Yo dije, ¿será que nos está amenazando o qué? Ahí el primer día ya logramos ir sobre todos los terrenos. ¡Wow! ¡Qué escena! Miren lo largo de ese tren. ¡Trencito! 200 vagones para llevar carbón. Vean, con esto es que ustedes hacen los asaditos, mijos. ¿Cuántos kilómetros recorrimos? 60, 70 kilómetros aproximadamente de Riohacha hasta Uribia. Puede que me equivoque, pero fue aproximadamente como hora y media, 2 horas de camino. Mire qué es, esto es chistoso. Toda la gente que se viene como nosotros, todos preparados, que con casco, botas, uniforme. Y vean cómo andan acá, literal, los de la región. Sin casco, sin boy, sin pecheras, en chanclas y andan así en esas moticos. Vea que no tienen ni siquiera llantas de enduro ni nada. En la moto que usted quiera venir, véngase para La Guajira. Primer contacto en la tierra, pues la tierrita como destapadita, ahí bien. El primer día no tuve contacto con arena, que esa era nuestra meta. Nunca yo había tenido contacto con arena sobre una moto. Eso me tenía un poco asustado, pero también me tenía muy motivado y muy feliz. Es impresionante porque el aire se siente caliente. Nuestro guía va en una XT 125.
Así que si usted tiene una moto 125 y se quiere pegarse a este viajecito, hágale, que ya tiene moto para eso. Mire para adelante y no les coma. Saluda a los niños. Sí, ya empezaron a hacer los retenes. Como que escuchan y levantan la cuerdita a los niños. Ya empezamos a ver como arena mojadita. Los guías van relajadísimos. Acelera un poquito. Quisiera grabarte más, pero es que vas muy despacito, amor. No, pero suéltate para que disfrutes. ¡Está delicioso! Ah, tercera, amor. Eso, delicioso. Toca seguir la línea del guía. Cada uno va más seguro con el guía. Qué delicia esto, amigos. Qué chimba estas llantas para este terreno. Como, uff, como agarra de bien. Saluda. Y miren, esas como esos canales que hay. Qué chimba. Está excelente el clima. Andamos en una carreterita prácticamente a la orilla del mar. Y pues montar con el mar al lado es, creo que, un paisaje impresionante. Es algo divino. Miren esa majestuosidad de atardecer. Es algo que no se puede describir, porque ya ahí llega la brisa. Como que dices, uff, todo vale la pena. Siempre la moto la mantienes con las piernitas, con las rodillas. Y ya, y así se mueva y todo. Y juegas, mira. No aflojes, ve conmigo, ve al ritmo mío. Sácate ese tomio que no va a pasar nada. Voy a mostrar cómo va la motico. Me encanta, me encantas. Almorzamos, nos pegamos un duchacito y salimos a montar. No era arena, sino como greda. Sí, como un poquito greda, como no sé si eso es arena mojada o cómo se le puede llamar a eso. Pero salimos a hacer como acelerarlas, hacer ochos ahí. Sí, ochos como de off. A ensayar posición, grabamos. O sea, el mismo día que llegamos estuvimos como hasta las 6 de la tarde jugando con las motos y haciendo tomas con Pacho, con Angie, pasándola bueno. ¿Ah, sí? ¡Qué chimba! Titila como un policía. Bueno, yo creo que ustedes están viendo un atardecer así espectacular y súper iluminado, pero es por la inteligencia artificial de esta cámara. Pero la verdad, yo ya veo súper oscuro, súper negro. Uf, hasta el momento las motos bien, sí que jodimos. Uf, jodimos mucho en esta vaina acá, derrapando, jodiendo. O sea, para jugar, un 10. De pronto lo que más me dio miedo el primer día era que no sabía cómo era el terreno. Es difícil describirlo, pero es que yo me monté una moto, pero yo no sabía que iba a pasar a 100 metros. Creo que la gente le mete mucho terror a esta mierda. Me da mal genio eso. Cuando hablas con gente que viene a la Guajira, es uy, no, eso es un come mierda. Eso es re difícil, eso es re jodido. Y no, weón, es como ustedes armen el paseo. Miren todos esos manes, esas motos que van allá. Son puras motos 125, así como la del guía que está acá. Y todo mundo anda todo el tiempo. Entran, salen, entran, salen. Todo mundo anda sobre estas arenas a toda mierda, todos esos chinos van a toda mierda. Entonces no le tengan miedo a nada de eso. O sea, de verdad, esto es un paseazo. Miren, no he visto la primera Adventure, nada. Son puras boxer, puras Eco Deluxe 100, imagínense, van con patos, sin casco, sin protecciones, en chanclas. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que moto es moto, marica, eso para la aventura, eso ni siquiera uno necesita estar re equipado, re profesional, porque pues la idea es divertirse. Como que mi mayor miedo era que no sabía a qué me iba a enfrentar. Por acá metidos en la nada, está ventando durísimo. La noche, obviamente, no la pueden ver ustedes, pero la noche es cosa impresionante. Ahí está la Panji, mamada. Vamos, Melos. Vamos sin control de tracción y sin ABS. Todo el mundo nos mira como bichos raros. Y
llegamos al Cabo de la Vela. Los mejores hoteles de allá no tienen aire acondicionado. La luz la conectan a las 6 de la tarde y se va a las 6 de la mañana. O sea, solo tienes luz en la noche. Los baños, pues, o en algunos hoteles tocaba con baldes. En este hotel que llegamos el primer día había agua, afortunadamente. Y las camas, pues, habían bichos sobre las camas, habían como arañitas. El aire acondicionado de allá son ventanas que dejan mallas para que entre y circule el aire. ¡Ay! Amor, ¿qué pasa? El Cabo de la Vela te recibió. Bienvenida, te grabé todita. El primer día no me caí. Panji sí se cayó, creo que casi todos se cayeron, pero yo la banderita verde ese día. Yo estoy muy feliz, estoy conociendo a mi motico, la he pasado muy rico, primera vez en La Guajira, entonces ¿sí? Delicioso. Todo es nuevo, cuando todo es nuevo, todo es rico. Todo es bueno. ¿Qué te pareció la moto, Pachito? Una chimba, muy chévere, las suspensiones me dejaron pensando, muy buena. Lo único que no me gustó la moto, definitivamente, es... Quedo muy sentado. Y yo no estoy habituado a eso, pero no es culpa de la moto. Pues no es mi estilo de conducción. Estilo diferente, sí. No es mi estilo de conducción, pero me parece chévere. Me parece una gran opción y por ese precio. Las suspensiones, he probado motos más costosas con menos suspensiones. Eso sí se lo digo, pero bastante más costosas. Una moto son suspensiones. Pues en los road, más que todo, sí. Es lo que lo tiene uno pegado al suelo. O sea, la moto de pie, bueno, usted la tiene... Tiene como una buena geometría de pie. Sí. Sentado, tal vez por la altura. O sea, ahí es como usted dice, no es mi tipo de manejo. Es una 50-50, diría sí. Yo. Si es para calle y si es para destapado. Pero usted la puede levantar. Pero usted la puede levantar. O sea, usted esa moto la puede levantar un poquitico de silla. ¿Verdad? Sí. Vine con medidas. Sí, yo sí le noté un hueco acá. La levanta un poquito de silla y ya usted queda cuando esté sentado, porque es que sí estoy quedando aquí. Fue lo único, el resto ha sido chévere. Chévere, ¿no? Había un equipo de producción grabándonos, que eran tres muchachos, super pilos también. También eso se complicaba a veces, ¿no? Porque el tener el calor encima, indumentaria encima, a veces tocaba repetir escenas, entonces tocaba vaya, venga, complicadito. Uy, no, es que ya me encanta tu outfit. Cierto que es muy bacano. Muy poderoso. Pues para hacer chichi es hard. Digamos cuando tienes mucha urgencia, si es como. No, pero para nosotros sería fácil, güey. Ah, mira. Ah, bueno, ya. Para ellas, para ustedes son sí, mamón. Mira que por Amazon, por. Los compré así, por AliExpress. ¿Verdad? Como 200 pounds. Bacano el outfit. Cuenta tu experiencia, ¿cómo vas? Brutal, me encantó. Ya siento como que le voy cogiendo más el tiro a la sensación de la moto. ¿Cuántas caídas? Re estúpido. Dos muy estúpidas. Se me aterró la pata de la moto. Segunda vez en mi vida que me pasa, qué tonta. Y la otra fue aprendiendo a hacer como. Tengo pero que bien. Grabar, espérame. Y así vamos a cerrar el video de hoy. El pargo en salsa. Esta vaina es gigante, miren mi mano. Miren esta cosa. Es realmente grande, la comida está muy buena. Y yo creo que ya el video de hoy se acaba acá porque estamos cansados, muy rendidos. Vamos a comer, vamos a bañarnos y vamos a descansar. Eso es lo más importante. Mañana seguimos y pégense porque mañana será otro día, otra aventura. Y yo por ahora voy a darle duro a este video. Chao.